¿Qué tal? A Buenas ver. noches. Buenas noches. Buenas noches. Se mete el regreso. A ver si le puedes bajar lo mínimo que puedas, Enrique, porque se sigue metiendo tu audio. Buenas noches. Que estén bien, amigas y amigos que nos ven en Dinosaurios en la tele. Pues vamos a comenzar un programa de miedo hoy. Hoy que estamos en noche de viernes, yo así viernes 13, no, estoy bien loco. Viernes 20, ¿qué? 19. 19. 19. Mi mamá murió en un 19 de abril y le digo a Susana, ay, yo que el viernes estoy allá porque se va a cumplir años mi mamá y ahí está sepultada allá en el rancho. ¿Cuándo cumple años? 19 de abril. Papá, estamos en julio. Creo que ya se te pasó. Adelante, Vic. Gracias. Qué bueno que están con nosotros en esta noche fría, en algunos lugares lloviendo, pero con el corazón muy contento y muy caliente hasta cierto punto, sin exagerar y caer en lo pornográfico. Pero hoy vamos a tener una plática, como ya lo habían ustedes notado hace rato, está Enrique Elías con nosotros, Enrique Elías Pichardo, está con nosotros y nos va a platicar algunas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y que a lo mejor por ahí puede suceder que posteriormente le tengamos una pequeña sorpresita, nomás para que no se espante, nomás es un pequeño el decir. Pero les damos las gracias por estar con nosotros y les agrade y les deseamos que se diviertan, que estén pues estén con nosotros y que si tienen historias que contar de misterio, historias que le han sucedido a lo largo de sus vidas, pues que nos lo comenten. Tenemos un número telefónico en el cual nos pueden comentar las historias y enseguida se los voy a poner ya que nuestra querida Bebesauria nos dé la bienvenida. Pues buenas noches, como siempre, un placer compartir con ustedes el día de hoy, compañeros, con nuestro invitado también y con todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. Efectivamente, hoy es un día de hablar de cuestiones de terror, de miedo, de ángeles por ahí que también se llegan a presentar en situaciones como estas. Entonces, pues quédense con nosotros, esperemos que les guste mucho el programa y no se les olvide seguir o seguirnos en la página de Facebook que es Dinosaurios en la Tele punto 50 años y seguirnos también en Dinos Oficial, que es la página de YouTube. Y también mándenos estrellas y ahorita en un ratito más Polo va a decir también a dónde se pueden hacer donativos. ¿Ok? Sí, ok. Adelante, compañeros. ¿Qué decías? Perdón. Se me pasaba. Fueron cumpleaños de compañeros ayer. No sé si ustedes dieron los nombres de las personas que cumplieron años el día de ayer. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, fue Trino Araujo, cumplió años el día de ayer. Muchas felicidades y un abrazo, Trino. Muy bien. Pues Un sí, abrazo. ahora sí que le damos la bienvenida a Enrique, ¿no? Okay. Ay, déjame, estoy todo fuera de cuadro. No, Ahí ahí sí se está. oye mejor. ¿Nunca trabajaste en Ahí está. televisión o qué? Ahí está. Sí, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo un teléfono a una cámara. Aquí Claro no que hay, no hay el foco que te esté indicando que estás al aire. Aquí hay muchas cosas que te fallan y pues hay que estar encuadrando. está bien. Pues Así es. les iba a decir que hoy en estos días de lluvia se presta para que los espíritus salgan en las noches porque también como que les molesta un poco el agua, ¿eh? Entonces, ¿Así? sí, fíjate que sí, no les gusta el agua. Entonces, Mugrosos.
Sí, entonces se meten a las casas, ¿no? La verdad, sí. Pero no, ¿eh? Estuve viendo a hoy en la mañana, de otra leyenda de una mujer mexicana, se llamaba Margarita, creo que sí, Margarita, y esta es como la Llorona, se casó también con un español, no tuvo hijos, pero el español la violó, o la violó varias veces. Y entonces ella sale también en días de lluviosos y días de lluvia, sobre todo donde hay ríos y todo este rollo, pero no vestida como la Llorona de blanco, sino sale de negro. Y ella lo que busca es venganza. Venganza, según lo que estaba yo oyendo hoy, ¿no? Y dije, híjole, ya sacaron la contra de la Llorona. Creo que se llama Margarita, luego les indago bien el nombre. Pero López Portillo. López Portillo. A lo mejor sí. No creo. Bueno, pero pues adelante, el que va a platicarnos hoy de todos estos rollos es Enrique. Bueno, mis queridos amigos, agradezco mucho la invitación. En primer lugar, efectivamente, a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias, no se puede decir paranormales, experiencias como yo no sé si sepan ustedes que dibujo y hago pues muchas cosas que luego posteo en Facebook, que luego me critican que porque nada más dibujo mujeres. Pues es que me gustan, o sea, no me gustan los hombres. Entonces, antes de siempre he dibujado, ahora ya dibujo un poquito mejor. Pero bueno, en la casa de ustedes, es una casa, es un departamento. La mesa del comedor, que es donde yo dibujo, no tengo un escritorio, no tengo un lugar específicamente para dibujar, está la entrada, hay un, lo que es la sala, luego viene el comedor, y luego hay un pasillo que da a las recámaras. Normalmente, y debido a eso, yo ya no lo digo, me quedaba a dibujar en las madrugadas, y pues mi mamá estaba en su recámara, mi hermana en su recámara, y de repente, la hija de mi hermana también, estaban las tres en su recámara, y de repente una persona, bueno, estaba yo dibujando, y sientes tú cuando alguien te está viendo, pues sientes la presencia de alguien. Entonces de repente alguien se asomaba por la parte del pasillo, y ya están fregando o mi sobrina o Xochitl, que es mi hermana, y pues resulta que en la mañana les preguntas, bueno, ¿y qué, para qué te levantaste en la madrugada? Si ya saben que yo me acuesto tarde y estoy dibujando. Dicen, ¿a qué horas? En la madrugada, como a la 1 de la mañana. No, ni al baño fuimos. Ay, se asomaron ahí por el pasillo. Entonces, no fui yo. En esta casa pasan muchas cosas. La cocina, que es la que está aquí, no la ven, pero está... Sí, se ve, se ve el refrigerador. Sí, ahí se ve el refrigerador. Sí, aquí a tu derecha está el refrigerador, ¿no es? Efectivamente, este refrigerador, y luego la cocina está aquí al fondo. Bueno, está haciendo uno cualquier cosa, y se escuchan ruidos de que se caen cosas, de que se mueven los trastes. No sé si sepan que yo estoy viviendo solo. Tengo ya muchos años de estar solo. Y ahorita estoy solo. La única compañía que tengo es una gata que tiene 5 años.
gata de cuatro patas. Entonces, la gata se queda aquí cerca, se sienta en una de las sillas, se duerme, pero los ruidos son de acá. Incluso ha habido cosas de que de repente se oyen fuertes, fuertes sonidos en la cocina. Hasta la gata se espanta y se queda viendo hacia cierto lugar. Dicen, yo realmente no he leído mucho al respecto, no puedo hablar así como que soy un conocedor, que efectivamente los animales tienen una percepción diferente a la que tenemos los seres humanos. Entonces, que ellos pueden ver cosas que nosotros no. Y la gata se queda así como que espantada y viendo hacia la cocina justamente. Eso es tiro por viaje, ya estoy acostumbrado, ya mejor en algunos casos dicen, pues miéntale la madre. Pero pues no soy tan grosero. O sea, yo no sé ni quién sea el espectro, el espíritu, que sea que ande deambulando. ¿Por qué le voy a mentar la madre? O sea, ¿qué necesidad hay de tanta violencia? Y pues como eso, muchas cosas más, cosas extrañas, premoniciones, pues no, nunca he sido de premoniciones. Hay muchas cosas que me gustaría sí conocer, me gustaría saber cuál es la razón de que esas entidades anden deambulando. He leído y he escrito algunas cosas sobre vampiros. De hecho, publiqué hace muchos años una novela, un cuento corto de vampiros aquí en la Ciudad de México. Y una persona que conocía que era de, bueno, más bien es de Argentina, pues dice, oye, no me digas que eso es un cuento. Le digo, sí. Sí, dice, es que parece tan real y la verdad me dio mucho miedo. Realmente no he encontrado dónde dejé ese cuento de vampiros. Me gusta el tema de los vampiros, me gusta el tema del el género terror, me gusta mucho. Yo digo, pues crecí con El ataúd del vampiro de Germán Robles. El mundo de los vampiros, producción de Abel Salazar, pero vivíamos aterrados, tanto mi hermano en paz descanse como este servidor. Pues cuando estábamos muy, muy chicos, teníamos como, yo tendría como 8 y mi hermano 6, y veíamos ese tipo de películas. Digo, era así como que con trabajo nos dejaban ver ese tipo de películas, pero pues quedábamos de alguna manera prendados a ese tipo de personajes, ¿no? Dábamos por cierto. Efectivamente, sí hay leyendas, sí hay muchas cosas que hablan de ese tipo de entidades, pero pues lo dábamos por hecho. Y me acuerdo que mi hermano y yo hacíamos cruces de palillos para evitarnos que se nos apareciera el vampiro o cosas así. Nos daba mucho miedo, y la casa donde vivíamos antes era de 2 pisos, el de tierra y el de cemento. Pues había que subir escaleras, y a la hora de subir la escalera, ¡ah, caray! O sea, pues estábamos bien chamacos, Sergio y este servidor. Era bien desagradable eso, muy desagradable, y más que a mi abuela, le encantaba contar historias de cuando la revolución, de cuando su mamá, del muerto. Ahora sí que ella sí nos asustaba con la mano del muerto, ¿eh? Y no, y es que se le apareció a mi primo, a mi mamá, o se le apareció a no sé quién, el mismísimo diablo, y que al cuate se le apareció una mula que no sé qué, que era la representación del demonio. Y es, ay, o sea, vivimos con eso, y de alguna manera pues sí nos marcó. Digo, ya estoy un poquito más curado de espanto, pero sí no deja de molestarme mucho ese tipo de cosas raras, que cuando no encuentras una explicación lógica, te brinca más.
Pero, pues digo, pues, dice, no, preocúpate por los vivos, porque los muertos pues, no te van a ver. No, realmente, realmente hay entidades. Hay entidades que, pues no sabemos por qué razón andan deambulando por aquí y te pueden fregar. O sea, no es no es casualidad ni nada. Ese tipo de entidades sí te pueden dar en la torre. Y pues se tienen que ir a donde les corresponde. Digo, pues aquí ya no les toca. Ya dejen en paz a los que estamos por acá, ¿no? Pero sí, lo que sacan en las películas de... Pues es Hollywood, es de... Pues aterrar a la gente y todo eso. No está tan distante, porque si bien pues ese tipo de entidades pues son etéreas, no tienen un cuerpo, pero pueden poseer un cuerpo, pueden meterse en las personas y todo eso, entonces eso es lo peligroso y más aún que pues la gente que se dedica ahorita, que está de moda la santería y que pues les hacen curas y no sé qué. El canal 7 es específicamente el canal 7.2. Todo el tiempo están que la curandera Victoria, que el curandero no sé qué, que el chamán no sé cuál. Digo yo, y me disculpo con Angélica porque voy a decir una palabra altisonante. Son unos mendigos, mojojojos, porque se ponen un turbante, y si ustedes conocen al personaje de la chica superpoderosa, que es el mono mojojojo, los veo igual, los veo igual, y que ese es el curandero de Catemaco, y que el maestro no sé qué, y que el maestro no sé cuán, y que el ex sacerdote no sé qué, dices, oye, puro mendigo farsante, y hay gente que les habla para decir, sí, yo, voy a pedirles que me saquen al chamuco porque no la veo llegar. Y pues bueno, cada quien, ¿no? Tienen el dinero y tienen todo, pero bueno. Me estoy desviando un poquito el tema. Sí, han pasado cosas muy desagradables en ese segmento aquí conmigo. Sí. Y pues es algo que pues puedo contar y pues habrá quien diga, este cuate está fumado, o este cuate no tiene qué hacer, no, son cosas que me han pasado, cosas muy extrañas, por ejemplo, referente a, esto no es de espanto, nada, pero en días pasados iba yo en el metro y había dibujado a un mono muy muy feo, muy muy feo, con una playera de Morena. Aquí no voy a hablar de política, pero dibujé ese mono feo y justamente frente a mí, de verdad, un cuate idéntico a mi dibujo. Caray. ¿En qué vagón ibas? ¿En el último vagón? No. Yo normalmente no me gusta ir con tanta gente. Sí me voy casi siempre hasta atrás, pero no en la noche, porque sé que es peligroso. Me lo quedé viendo y digo, no puede ser, y ya de regreso a la casa le pongo al dibujo, luego se los voy a mandar a ustedes. Digo, sí existe, ¿eh? O sea, yo primero lo dibujé y después de que lo dibujé me lo topo en el metro y dices, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? ¿Es un déjà vu? No te había visto. Eso se llama percepción, ¿cómo se llama, Angélica? Percepción. Extrasensorial. Ah, ya. Porque bueno, ahorita le iba a preguntar a Angélica, discúlpame tantito, sí. Le iba a preguntar a Angélica porque ella sabe mucho de este rollo.
Fíjate que estoy practicando mucho lo del tercer ojo, Angélica. Y eso es lo que te da el que abras tu tercer ojo, esa percepción de que de repente veas las cosas antes de que sucedan y las plasmes, por ejemplo, en un dibujo, o le platiques a alguien de que viste o sueñes y dices, ay, esa persona sí la conocía, ¿me entiendes? Te sueñas como en otra época y conoces a ciertos personajes o ves una película. Y te identificas con un personaje de la película porque ya lo has visto. Y eso es lo que hace. Y le iba a decir también a Víctor que eso es lo que hace el Tesla. El Tesla que sacaron con sus sensores hace que lo del tercer ojo, yo no sé si sea basado en eso. ¿Qué nos puedes decir eso, Angélica? Pues sí, efectivamente, hay muchas personas que tienden a desarrollar mucho el tercer ojo, que lo tenemos aquí, justo en esta zona. Para nosotros es el sexto chakra. Y ese es el que percibe muchísimas cosas, incluso, bueno, tanto puede percibir como puede generar. Para las personas que, por ejemplo, tienen metas, proyectos, aquí es donde tienen que tener todo ese pensamiento y aquí mismo empezar a trabajarlo para posteriormente ya realizarlo. Se dice que, por ejemplo, nosotros tenemos 10 sentidos. Entre ellos, este sería el noveno sentido. Muchas ocasiones dicen, es que es el sexto sentido. No, el sexto sentido es el de la estabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando y de repente sentimos que nos vamos a caer, ese es el sexto sentido. Y el noveno es este, que es donde podemos visualizar diferentes cosas. E incluso lo que mencionaba usted, de visualizarlo antes de que suceda. O sea, es una percepción extrasensorial, así se llama. Eso que mencionaba de lo de Tesla, lo que pasa es que son sensores que, como lo que decía Jimmy la vez pasada, hay ciertos equipos que ya pueden percibir ciertos movimientos o ciertas sombras, que es lo que se reflejó precisamente en ese video que manejaba Tesla, que se pueden ver, o sea, va el auto y se pueden ir viendo diferentes como sombras o bultos y aparentemente a simple vista no lo vemos, pero esos sensores sí lo pueden detectar, porque ya son específicamente diseñados para poder ver ese tipo de situaciones. Fíjate que estaba viendo también que acaban de sacar unos robots, creo que en China, ya con el tercer ojo. Porque es increíble que en tan poquitos años, se haya descubierto todo esto. O sea, nuestros antepasados, por ejemplo, los aztecas, mayas, todo eso, hacían uso del tercer ojo. Pero hubo un tiempo en que lo del tercer ojo desapareció por muchos años. Ajá. Y ahora otra vez vuelve a estar como de moda. Y entonces a sacar un robot donde el robot hace uso de su tercer ojo. ¿Sí me entiendes? No, yo no sé qué le hayan puesto. Es que no precisamente es que haya desaparecido, sino que precisamente por la evolución de toda la tecnología que se empezó a dar, es que nosotros dejamos de practicar todo ese tipo de situaciones. Antes, por ejemplo, no existía la luz eléctrica. Era con velas con lo que se alumbraba. Y entonces nosotros estábamos más acostumbrados, o bueno, nuestros antepasados estaban más acostumbrados a poder visualizar cosas en la noche también, y no se le tenía miedo a la noche. Ahora salimos y llámese por inseguridad, por muchas cosas que sabemos o que experimentamos también, como mencionaba hace ratito nuestro compañero Enrique, de las películas de Hollywood, se llegan a ver tantas cosas
que ya da miedo salir en la noche, solo, obviamente. Entonces, le digo, no es tanto que sea ya, que ya no se dé o ya no esté en vogue eso de lo del tercer ojo, sino que ahorita ya la gente como que tiene un panorama más amplio de la espiritualidad. Entonces, precisamente por ese motivo, ya se están desarrollando mucho más cosas en cuanto a yoga, en cuanto a Theta Healing, a Reiki, o sea, hay muchísimas corrientes que precisamente es lo que manejan, meditaciones, todo ese tipo de cosas es lo que están manejando y por eso hay una apertura más grande en cuanto a estar hablando de ello. Pero que se haya perdido, nunca se ha perdido, más bien fue que la tecnología, ahorita estamos más acostumbrados a tener en la mano el celular, a estar leyendo un libro, por ejemplo. Entonces, más que nada es eso. Adelante, Enrique. Pues, pues yo pienso que, efectivamente, como dice Angie, estoy cortado la cabeza. El uso de la tecnología nos ha pasado a torcer, porque yo recuerdo antes de que el teléfono celular tuviera tanta, como dicen algunos, tanta chuchería, tenía capacidad de verdad de memorizar hasta 20 números sin necesidad de recurrir a una agenda, a la agenda del teléfono, por ejemplo. Entonces, me acordaba el número de fulano, de mengano, de sutano, todos los números los tenía aquí en la cabeza. Entonces, cuando el teléfono celular se empieza a hacer más complejo, ya tenía que, podía uno grabar el número de la persona, podía grabar el nombre de la persona, se hace uno flojo, se va... Ahora sí que la rata que tenemos acá, si podemos decir así, se va durmiendo y de repente, pues bueno, la rata engorda y ya no hace nada. Así pasa con nuestro cerebro. Si no lo ejercitamos, pues nos carga pifas, ¿no? Sí creo yo que ese tipo de cosas de las cuales están ahorita comentando sobre el tercer ojo y la posibilidad de ver más adelante, es un don que, y dale con cortarme la cabeza, que se ha mantenido estático en un tiempo, se ha mantenido estático, que se quedó dormido. Pero pues ahí estaba. O sea, hay muchas cosas que tenemos y que no nos damos cuenta. Ay, ¿cómo pude hacer esto? Pues sí, son dones o son, ¿cómo podría? Habilidades. Habilidades. Y dices, ¿cómo es posible? Yo no sabía que tenía esta habilidad, ¿no? Pero siempre lo has tenido. Hay una canción de un grupo español que se llama Duncan Du, que seguramente la conocen ustedes, se llama En algún lugar de un gran país. La letra dice, en algún lugar de un gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y hay una parte que dice, que la recuerdo pues casi casi al 100, que dice, nacen genios sin saber de su don concedido y su magia mucho antes de nacer, o mueren genios y saber de su don. La cosa es de que efectivamente tenemos cosas y están ahí dormidas y no nos damos cuenta de ello hasta una situación de riesgo, una situación de sobresalto. Hay muchas cosas de que de repente brincan. He oído de personas que, creo que una persona
su hijo quedó atorado entre las llantas de un carro. ¿Y quién pensaría que una persona podría levantar un carro? No es de que Sí. sean ni Hulk, ni Superman, ni nada, pero de repente tú puedes sacar de ser algo que ni te imaginas, ¿no? O sea, tener toda la fuerza como para... Se me hace muy, muy difícil, digo, porque pues a mí no me ha pasado, espero que nunca me pase, pero gente que ha hecho eso, que una, no sé si fue una señora o creo que sí fue una mujer, Sí, que el niño la mamá. quedó entre las llantas de un carro y la señora en su desesperación levantó el carro, digo, no como imaginamos de una película, ¿no? Pero que levantó y pudo sacar al niño y atenderlo. Entonces, pues tenemos muchas cosas que ni siquiera imaginamos, pues están dormidas y pues dicen que la era de Acuario y no sé qué rayo más, ya estamos entrando a la quinta dimensión, no sé si Angélica sepa de eso, pero que estamos en ese periodo de mucho conocimiento, de renacimiento de muchas cosas que fueron olvidadas o perdidas, o las daban por perdidas, y pues pues no sé, si sea por eso todas estas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Pues sí, pues De sí. hecho, por ejemplo, esa fuerza que estás mencionando, que a veces una persona la puede adquirir, es porque generas tanta adrenalina en el cuerpo que eso es lo que te genera, o sea, eso es lo que hace que esa fuerza, logre en ti, perdón, esa tanta adrenalina está corriendo por tu cuerpo que hace que tú generes esa fuerza. Y se me pasó decirles o comentarles algo acerca de lo del tercer ojo. Todos, desde que nacemos, tenemos esa capacidad o esa habilidad de poder ver muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, hay muchos niños pequeñitos que llegan a ver, no sé si recuerdan que a lo mejor a alguno de sus hijos les llegaron a hacer el comentario de que tenían un amigo imaginario, de que veían a un amigo o amiga. Y se ponían a jugar y ustedes los veían platicando con ellos. Eso precisamente lo está generando el tercer ojo. Y todos, todos desde que nacemos tenemos esa capacidad de verlo. Y por ejemplo, poco a poco, precisamente por lo que los padres o los maestros o los adultos le van inculcando al niño, ese tercer ojo se va cerrando. Eso sucede a los 7 años. Incluso, por ejemplo, sucede también en muchas ocasiones a los pequeñitos que no se quieren dormir en la noche o no quieren estar a oscuras precisamente porque ven cosas y son reales. O sea, no es que ellos las inventen o que digan, porque vi en la televisión tal o cual cosa. No, son cosas reales. Precisamente porque se tiene muy desarrollado el tercer ojo. Incluso muchos de ellos también pueden ver a personas descarnadas y es cuando les da tanto miedo ver todo ese tipo de situaciones. Es algo similar a lo que mencionabas tú hace ratito de que hay personas que nos pueden dañar. Entre ellos están las almas errantes, que ellos son los que andan haciendo cosas para mal, por así decirlo. Sí, o sea, todos tenemos esa capacidad, pero volvemos a lo mismo, precisamente por esa situación de que los adultos o los papás les empiezan a meter ciertas cosas, e incluso ahorita la tecnología, los celulares, ese tercer ojo se va cerrando. Si nosotros seguimos practicándolo, obviamente vamos a tener esa apertura y vamos a poder estar manejando también lo que es visión áurica, lo que hemos mencionado en algunos otros programas, que es poder ver el aura de las personas, poder ver muchísimas cosas. Bueno, personas, animales, plantas, todo ser vivo tiene una aura. Adelante, Víctor.
No, ahora sí que. Me sacó. Sí. ¿Tenemos comentarios? Dice Violeta Garros, hola Dino, ya viene la película del Interestelar, la percepción cambia, ¿sí? Sí, es lo que decía. Y Juanito Monroy también, dice Johnny Monroe, ya los estoy viendo, saludos Angie, Polo y Víctor, saludos a su invitado, saludos Johnny. Saludos, gracias. Pues en la misma Biblia hay partes donde dice que, bueno, de hecho Jesús cuando lleva a los apóstoles, él les dice que todos tienen el mismo don de él, cuando, bueno, que ya ve que este Dios está hecho a semejanza de todos nosotros, y le dice, todos tienen el mismo poder, todos tenemos el mismo poder de hacer lo que yo hago, ¿no? Y de hecho a ellos se los hereda. Y ahora se me viene a la mente una cosa, y también la quisiera platicar con Angélica, es que ahora estoy viendo una meditación, la técnica de la meditación del Theta Healing, y eso que decías, que todo esto cambia, exactamente, cambia por las creencias de tus padres, por las creencias que te van inculcando, y se te va borrando todo este rollo, y entonces dicen que esto se calcifica, ¿no? Y hay que descalcificarlo para que vuelva a estar el ojo en esa percepción, en esas cosas, porque esto también te puede salvar la vida, ¿sí? Así porque es. hay cosas que te están indicando que no debe hacer, pero también te indica otras cosas que de repente hay, por ejemplo, cuando sabes cuando alguien se va a morir, ¿sí? Por medio del tercer ojo ves que alguien se va, o sea, a veces en tu sueño. Cuando el ojo se queda totalmente despierto, ves muchas cosas. Y yo siempre les digo que según las creencias de todo este rollo, yo estoy tratando de quitarme estas creencias que realmente me pusieron muchos miedos. Por eso, si ustedes se fijan, yo casi siempre estoy haciendo catarsis en el programa para descargar todas estas cosas que me inculcaron con las personas que yo viví, mis padres, mis abuelos, con las personas que yo conviví de chico. Yo soy de las personas que tengo muchos miedos, no nada más hacia lo de ultratumba, del más allá, ¿no? Tengo miedos a muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, a perder gente que amo, a perder amigos, a perder un montón de cosas que llevo. Pero ahorita lo que yo quiero es lograr ver, por ejemplo, fíjate que todo esto se está prestando, se está prestando porque ayer vi una película, se llama El Legado, pero está en inglés, a ver si la pueden ver, El Legado. Y entonces un chavo que le dice encuentra una chava en el camino y viven en el mismo edificio. Y entonces se encuentran en el mismo lugar porque la chava va a pedir chamba, y él es el gerente de un hotel ahí en ese en otra parte. Y entonces le dice, oye, ¿tú no eres la chava? Sí, sí, yo soy, que no sé qué. Entonces, rápido hacen migas, y el esposo de la chava los va a ver y los invita, pero él es como cristiano, tipo cristiano. Y él les quiere inculcar a Dios, de cierta manera. Les dice, pues todas las creencias que nos han inculcado de por vida. Entonces, por ejemplo, él vive con un gay, pero no es gay, el chavo este. Entonces los invitan a cenar, y entonces dice el esposo de la chava, luego los empieza a criticar, que Dios te perdone porque mañana esto, mañana aquello, y empieza a decirles un montón de cosas de las creencias que cada quien ha aprendido desde su infancia, ¿no? Entonces, este chavo se enoja y dice, no, ¿sabes qué? A mí no me digas eso, porque esta parte, yo no la veo así. Yo no veo un Dios
un Dios bueno que castiga, un Dios que tiene guerras, un Dios que esto, un Dios que aquello, le dice todo lo contrario. Entonces aquel también se saca de onda y dice, no, es que necesitas el perdón de Dios por esto y por esto y por esto, ábrete, ¿no? Y le dice, no, necesitas que tú, abrirte eres tú, ¿no? O sea, hay más cosas en esta vida que simplemente lo que tú dices de Dios. Hay más cosas. Entonces, pasa un montón, no he hecho platicar toda la película, pasa un momento en donde este chavo se enamora y la chava también se enamoran de él, pero no se dice nada por respeto, ¿no? Y entonces la chava va a verlo a su departamento. Y entonces él la saca a una terraza y le dice, acuéstate. Y se acuestan los dos en la terraza viendo así al universo. Y le dice, y él le dice a ella, mira, esto es Dios. El universo es Dios. A él le puedes pedir lo que quieras. Él te puede dar todo. Él te quita los miedos, te quita todo, ¿no? Entonces, está padrísima por la filosofía como que está tratada la película, ¿no? Cada quien, que él termina suicidándose, por supuesto, porque el chavo este, se como no puede con él, y finalmente los cacha en una movida a los dos, ¿no? A su esposa y a él. A él le dice que tiene hasta las 12 del día para que se aviente de un edificio. Y ahí conoce a un policía que le dice, no te avientes, mira esto. Y el policía tiene muchos problemas, igual como tenemos todos. Y en una de esas el policía le platica parte de su vida. Y le dice, es que yo soy impotente y tengo dos hijos. Y yo tengo que vivir con una mujer así. Y le dice que no se aviente, que todos vivimos con muchos problemas, pero que finalmente los vamos a tener que rescatar, porque este es lo que nos tocó vivir, pues. Pero que él no cree en ese tipo de Dios que nos han engañado siempre. O sea, en esas creencias que nos han metido, pues todos, sin... No vamos a culpar a nadie, pero por ejemplo, tú tienes miedos de algunas cosas que te dijeron tus padres, pero que nunca sucedieron, ni a él, que vienen desde antes. O sea, que a ellos también les pasaron y les dijeron, no pases por ahí porque no hagas esto porque esto, no hagas lo otro porque aquello. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay creencias que no las podemos quitar. Hasta que tenemos estas meditaciones, esta meditación que te digo que se llama Theta Healing, y ahora salió, pues te preguntaba hace 8 días lo de la ayahuasca, dice que se te lo quita en tres sesiones, porque el Theta Healing es energía, todo es energía, ¿no? Pero en el Theta Healing haces tú un tipo de ejercicio en donde todos los días te desprendes de un miedo, de la ansiedad, del estrés, todos los días, así, haces un ejercicio donde estás. Y el ayahuasca se supone que tiene que ser revisado por alguna persona que te los quita de inmediato con 4 o 5 sesiones, adiós, ¿no? Pero es una droga muy fuerte. Y esto lo hace, yo te les platicaba esto porque ahora que me meto a esto, me da mucho miedo a veces meterme más, porque por ejemplo, estaba viendo hoy lo del tercer ojo, y de repente, sí les he platicado de los toques, sobre todo en los chakras, ¿no? Estos que tenemos, ¿no? Estos toquecitos que nos damos así, el de acá, para estimular los pómulos, para la boca, para la nariz, para el labio, para la barba. Todos los toques que tienes con los dedos, se llama el tapping, creo que se llama, tapping o algo así. Tapping. 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 El tapping.
Y empiezas desde acá y estimulas todos tus gestos. Y cuando termina, sientes que eres otro, Angélica. Sientes que eres otro y haces un montón de cosas. O sea, porque reavivas muchas cosas que antes no sentías. Por ejemplo, te da confianza, te da salud, te quita dolores como el Reiki, ¿no? Entonces, aquí te dicen, por ejemplo, si tú estimulas durante un buen tiempo con el tapping aquí, ¿no? Vas a descalcificarlo y al ratito vas a poder abrirte. Y a mí me da miedo, por ejemplo, porque yo a veces me gusta mucho la soledad y de repente me meto en alguna cosa así que simplemente en el parque aquí de los coyotes. Me voy y me siento en una banca, cierro los ojos y empiezo a hacer cualquier cosa y me da miedo y es de día. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes por qué? Porque conoces otro tipo de cosas. O sea, y ves otro tipo de cosas. Yo no les puedo decir, yo llevo poco con esto. Pero cada vez que me meto, ayer me metí como 10 horas, no sé cuántas horas metido en este rollo, y ves cosas que antes yo no veía. No, ves cosas así que dices, ay. Y además le decía yo a Víctor, te calma los nervios. Te sirve, o sea, y bueno, también tienes que estar perdiendo cosas que, como te digo, cosas que te dijeron, que te engañaron, pues, sin querer te engañaron tus padres, tus tutores, los que te guiaron tanto en la educación como hay muchas formas, que aún ni siquiera sabemos qué rollo, ¿no? Para agradar a cierta gente, para estar en contacto con esta gente y poderlos ayudar unos con otros, ¿me entiendes? Que ese sería realmente el efecto que tendríamos que tener. O sea, yo en lugar de decirle a Víctor, ah, es que yo te quiero mucho y esto, que a veces se dice por decir, demostrárselo de alguna forma, mandándole buenas ondas, o sea, buenas vibras, buena energía. Ese es lo que debíamos de hacer cada uno de nosotros. Y a eso pues quisiera llegar, porque digo, ay, en lugar de estar pensando en otros rollos, no, que claro que el hombre, la mujer, el ser humano tiene todo para lo que quiera, te digo. Sobre todo todos esos dones que no has descubierto, lo que decía ahorita Enrique Elías, que no los has descubierto y que todos los tenemos. Los tienes en las manos, tienes poderes de curandero, los tienes en la mirada, los tienes en la palabra es mágica. Cuando tu palabra lleva ese sentimiento, cambia la percepción también de la otra persona. Empieza por creerte y por decir, ¡ay, qué padre es esto! Pero bueno, ese es lo que yo ahorita he estado viendo y lo estoy llevando a práctica con las gentes que conozco, ¿no? Adelante, Víctor. Sí, ¿cómo no? Campos Omar, dice muy buenas noches. Sí, échatelo. Dice, muy buenas noches, dinos que tengan una linda noche. Reciban abrazos y bendiciones de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez. Abrazos, Angie, Polo y Víctor. Gracias, amigo. Igualmente. Un abrazote para tu señor padre. Jimmy, saludos, mis dinos. Buenas noches. Apenas llegando de una investigación. Pues qué bueno que estás ya en casita. Y qué bueno que no te haya tocado una cosa tan pesada y sobre todo que el agua no te haya, ¿cómo se llama? Transquiversado tus cosas. Y otra de las cosas, aprovechando que estás ahí, el próximo viernes, primeramente Dios que nos dé licencia de llegar, vamos a seguir tratando el tema de las brujas porque se quedó inconcluso en ese sentido y Jimmy tiene muchas cosas que nos iba a platicar y de repente nos fuimos por otro lado. Pero el próximo viernes vamos a retomar el tema de las brujas, que está muy interesante, y a ver si de pura casualidad podemos encontrar de los compañeros de, de,
de YouTube que nos presten algunas imágenes para que tengamos un poquito más de ilustración en ese sentido. Okay. Oye, tenemos una bruja capturada, ¿no? Tenemos una bruja capturada por ahí, que no se las vamos a enseñar ahorita, pero tenemos una capturada para que la vean, la tienen ahí en arrinconada, y que nos den su opinión, a ver que nos digan si realmente, qué animal es, o si realmente se trata de una bruja, ¿no? Porque le dicen a ella, ¿eres bruja? Y ella dice no. ¿No eres bruja? Y dice no. ¿Estás bruja? No eres... Posiblemente. Sí, posiblemente. No, el día que te hable alguien. No, ayer vi, Paco Sea presentó a unas bolas de fuego en acá, en donde están las antenas, ¿cómo se llama? El cerro de los tres padres, ¿cómo se llama? Uh-huh, tres padres. Ahí una danza de bolas de fuego, y él se empieza a reír y dice, pues dicen que son brujas, ¿no? Pero sí se ven las bolas como se separan de las de la fogata y andan brincando, son tres o cuatro, ¿no? Que andan brincando así de lugares, y dices, ay, te quedas pensando, ¿sí será cierto, no será cierto, qué onda, qué pasa, no? Sí. Porque las están grabando, Jimmy Cure. Ok, material, tendremos primero Dios, bendiciones para todos, igualmente mi querido Jimmy Cure. Bendiciones, sí, efectivamente se quedó mucha información que él ya tenía para el programa pasado, entonces, pues ya, está la cordial invitación para el próximo viernes, Jimmy. Y retomando, por ejemplo, lo que usted estaba mencionando acerca del Theta Healing, Theta Healing es una terapia también que es muy similar a lo que es el Reiki. Sí. Pero, por ejemplo, un reikista, si nosotros vemos que una persona necesita ayuda, inmediatamente nosotros podemos enviar la energía directamente a la persona sin pedirle ningún permiso. Sí. Si vemos, no sé, que está convulsionando, que tiene cualquier cosa, nosotros podemos enviar inmediatamente Reiki, ya sea a distancia o poder estar muy cerca de él, a veces solamente a esta distancia, o si él gusta poder tocarlo. Esa terapia nosotros la podemos hacer sin pedir permiso, y el Theta Healing no. En el Theta Healing sí se tiene que hablar con la persona y pedirle permiso tanto a él como a su ser espiritual para poder trabajar con esa persona. Ahí está muy bien lo que menciona, que es a base de creencias, pero aquí son creencias más bien que los ancestros, por ejemplo, si una persona fue abogado, quiere que el hijo sea abogado, el nieto sea abogado, y así sucesivamente, todas las generaciones, tiene que haber un abogado dentro de esa familia. O, por ejemplo, cuando una persona en una familia es ya sea hombre o mujer, soltera o soltero, igual dentro de esa familia siempre va a haber esa línea, siempre va a quedar una persona soltera de cada familia o de cada generación. Es ese tipo de creencias lo que se maneja. ¿Perdón? De todas las creencias, porque, bueno, por ejemplo, tú hablabas, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, acá en México, bueno, en Oaxaca, por ejemplo, la hermana más chica, de tres hermanas o de cuatro, la más chica no se podía casar hasta que se casaran todas, era la choca. Ajá, así le decían, la choca. Y bueno... Sí. Y así pasa, así estas creencias van a decir, no, pues es que a una muchacha le preguntan, son españoles los que dan este tipo de cosas, y dice, a ver, mi padre quiere, ¿no? Porque hacen una terapia en vivo, una persona que se dedica a hacer esto, y dice, a ver, mi padre quiere que yo me comporte como a él le dijeron sus padres, ajá, y entonces
Entonces, ¿y tú qué quieres? No, pues yo quiero ser libre. Yo quiero ser como yo quiera ser. ¿Y tienes problemas? Sí, porque vivo con mis padres. Y entonces le dice, pues quítate eso. A ver, vamos a tratar de quitártelo. Y entonces le dice, a ver, no, vamos a darle la vuelta a todo este rollo. Y dice, a ver, ¿quieres seguir viviendo como te dijeron o como te hicieron creer tus padres? Y ella dice, no. Ah, no, pues claro que no, a eso viene. Ahora, te voy a decir, ¿qué quisieras? Pues vivir como yo quiero que vivir, ser libre, y ir a fiestas, ir así, o sea, ser libre. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. De aquí en adelante, y entonces le pone la prueba. La prueba es que la energía, pues te hablaba de la energía, que la energía le va a decir si tiene la razón o no tiene la razón. Y la prueba sería un sí o un no. Si se va para adelante es un sí, si se va para atrás es un no. Entonces cuando dice ella, ¿cómo quieres ser tú? No, pues yo quiero ser libre. Y entonces su cuerpo le hace que sí, porque está diciendo la verdad. Eso es lo que tiene que ser siempre. Y esas son las creencias que tienen que cambiar. No nada más en esta cosa, sino en todo lo que viene, ¿no? En todo lo que sigue. Sí, o sea, como ejemplo puse esas dos, pero sí, efectivamente. O sea, son todas las cuestiones que vienen de nuestros ancestros y como que se quedan arraigadas ya de generación en generación. Y como que se también como que las van imponiendo. Cada generación van imponiendo que si fulanito hizo esto, también la siguiente generación lo tiene que hacer. Y así, de generación en generación. Y efectivamente, cuando se da una terapia de Theta Healing, haga de cuenta que nosotros somos, bueno, cuando se está trabajando con el paciente, haga de cuenta que es un péndulo. Se hacen las preguntas y efectivamente el cuerpo se va o hacia el frente o hacia atrás o puede ser hasta cualquiera de los dos lados. O sea, nos convertimos en un péndulo precisamente por el tipo de energía que se está manejando ahí. Sí, efectivamente, tiene toda la razón en ese sentido. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que pedir permiso nosotros a la persona para poder trabajar. Si no, no se puede trabajar Theta Healing. No, bueno, yo por ejemplo, yo te digo, yo bueno, o sea, yo no me quiero dedicar a trabajar con algún paciente, porque todo lo hacen para que alguien se dedique. Yo ahorita lo que quisiera es aprender en mi persona, o sea, ¿cómo le hago para quitarme esos miedos? Porque sigo teniendo miedos de cuando era niño. Yo estoy descubriendo que esos miedos fueron pues la inseguridad de no tener unos padres, por ejemplo, unidos, quiero decir, como matrimonio. Entonces, esos miedos, ¿cómo le voy a poder hacer haciendo todo este tipo de meditaciones, este Theta Healing, ya sea con música o sin música, o con palabras mías? Y lo que quiero es hacerlo con mi cuerpo, o sea, con el mío. Es decir, ya un día sentirme libre y decir, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, ya soy una persona diferente. Porque sí puedes cambiar de un día para otro, ¿eh? Todas estas cosas las puedes cambiar, las puedes revertir. O sea, si eres una persona nerviosa, peleonera, impaciente, todo este rollo lo puedes cambiar de volada. Porque has venido aprendiendo cosas de tus padres cuando es muy impaciente, cuando te golpea por algo, cuando te grita por algo, y todo eso se te va quedando en el subconsciente, y el subconsciente es el que te manda a hacer todo este tipo, lo haces, es inmediato, ¿me entiendes? Aunque después te arrepientas. Pero eso es muchísimo más fácil manejarlo con la terapia que les he mencionado de capitán de tu alma. Es súper sencillo hacerlo. Y después se hace una biofusión, que es otra terapia que precisamente es para fusionar lo que uno quiere hacer. Theta Healing, para manejar Theta Healing, sí necesitaría tener más conocimiento de ello y aparte necesita una iniciación, así como en Reiki, necesitaría hacer una iniciación para que usted lo pueda trabajar por sí solo.
Si no, es muy difícil poder hacerlo. No lo va a poder hacer como debe de ser. Puede llegar a manejar ciertas cosas, pero, por ejemplo, miedos, fobias, muchas cosas, es mejor manejarlo con Capitán de tu Alma. Es una terapia excelente, muy sencilla y súper efectiva. Incluso también se puede manejar por medio de hipnosis. Y esa hipnosis sí la puede hacer usted, puede ser autohipnosis. Sí. Y también es otra solución, otro tipo de terapia con la cual puede trabajar. Fíjate, por ejemplo. ¿Por qué no nos comentas, es la del capitán? Ok, bueno, en una hoja blanca, de preferencia blanca, van a empezar a escribir todo lo que les duele, por ejemplo, todos los miedos que usted tiene, que le tiene miedo al agua, le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a todo, todo, todo. Puede hacer una, dos, tres hojas, todo lo que quiera. Va a escribir y después va a poner también, incluso se pueden poner hasta palabras antisonantes. Después va a apretar esa hoja, la va a morder, le va a decir todo lo que usted quiera. Eso es una especie de catarsis, como usted lo mencionaba hace rato. Empieza a romperla, o sea, a verla así como con desprecio. Muchas cosas que usted siente en ese momento, muchas emociones, ahí es donde las va a descargar. Va a agarrar un comalito, una latita de sardinas, donde usted pueda quemarlo. Lo va a encender y en ese momento se va a estar imaginando que todos esos miedos, fobias, rencores, resentimientos, todas esas emociones negativas que tiene dentro de su cuerpo, dentro de su mente y dentro de su corazón, se están quemando, se están yendo. Y después las va a tirar a la taza del baño. Y eso, psicológicamente, el ver las cenizas que se están yendo, psicológicamente le va a ayudar a precisamente empezar a sentir que todas esas emociones negativas ahí se están yendo. Esto lo puede estar realizando por varios días, o sea, no es de que en una sola sesión se le va a quitar, no. Y puede, por ejemplo, trabajar una o dos por día y va a ser mucho más efectivo. Esto sí. Se llama Capitán de tu Alma, esa terapia. Y de verdad es súper efectiva. Eso lo hace también, ¿cómo se llama? Lo hace el Theta Healing. Mira, la práctica, la técnica de la meditación, por ejemplo, las tres respiraciones que empiezas para primero bajarte al centro de la Tierra y luego subirte al universo, te cuesta mucho trabajo. O sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo, después de que ayer me pasé casi 10 horas haciendo este tipo de práctica, porque de repente estás concentrado, que aquí en el cuarto estoy totalmente solo, no hay ruido en la casa, y entonces empiezo, pongo cualquier música y empiezo a hacer lo que ya dijeron. Es, a ver, tus pies tienen que estar en contacto con el piso, o sea, descalzos. Aterrizados. Con la tierra. Y luego tienes que tener la espalda derecha. Y en las tres respiraciones que tienes que hacer, ¿no? Puedes hacer más. Hasta que te puedas lograr, primero que nada, concentrar para poder hacer lo que dice. Dice, a ver, vamos a empezar por el chakra base, o sea, el de abajo. El primer chakra. El primer chakra. Y entonces empiezas a bajar la energía. La energía, cómo va bajando por tus muslos, por tus rodillas, por tus pantorrillas, por todo esto. Y luego cómo atraviesa las diferentes capas hasta llegar al ¿cómo se llama? De hecho, viene la ilustración, ¿no? Las
te las imaginas acá, porque tienen los ojos cerrados, pero viene una ilustración antes para que puedas saber qué es lo que estás viendo, ¿no? Ese tipo dice, haz de cuenta que son raíces que le salen a tus pies, y estas raíces tienen mucha fuerza que van a atravesar estas diferentes capas y va a llegar al centro de la energía, exactamente, le llaman ¿qué? El módulo más grande que tiene la Tierra de energía. Ajá. Es el núcleo. El núcleo, exacto, del módulo. Y entonces, ya que sientes toda esa energía que estás bajando, va a empezar a subir. Y por esa misma raíz vienes trayendo esa energía, viene fluyendo, atraviesas las capas, todas estas rollos. Y entonces, cuando otra vez vuelves a sentir por los talones, ¿no? Que ya te llegó la energía, va a pasar por todos los chakras, por todos, ¿no? El del base, el que sigue, todos los siete chakras, ¿no? El de la coronilla, y después de eso, ¿no? Después dice, ahora imagínate una burbuja muy grande, transparente, y te vas a meter en ella. Que eso cuesta mucho trabajo, o sea, verlo, ¿no? Verlo. Por eso le comento que si quiere empezar a trabajar con ello, puede trabajar con Capitán de tu Alma, que es mucho más sencillo. Usted trabajaría mucho más fácil Theta Healing si le hacen una iniciación. Ahí sí, sí es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tiene una limpieza de chakras. Pero para esto tiene que hacer también una limpieza de 21 días, de no comer carne, de tomar agua, de llevar una vida muy sana. Y así es muy fácil manejar Theta Healing, muy, muy fácil. Pero si no se tiene esa condición, cuesta mucho trabajo. Ahora te digo, todo esto... Dolores de cabeza, dolores de articulaciones, precisamente porque es demasiada la energía que se está generando en el organismo. Incluso bajas de glucosa o altas de glucosa, bajas de presión o presión altísima, precisamente porque no se tiene esa iniciación. Por eso le comento, es mucho más fácil manejar Capitán de tu Alma que meterse a Theta Healing, que es una terapia muchísimo más avanzada incluso que el Reiki. Sí, porque te digo ¿Y tú tienes algún lugar? Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, pero es más, mucho más trabajo realizarlo. Ahora, adelante, Víctor. Fuera de cuadro, quiero que me comentes dónde se puede asistir para poder hacer esa iniciación. Ahorita no sé qué centros la estén haciendo. Yo, por ejemplo, tanto Theta Healing como Reiki y las tres maestrías que tengo en ello, yo las estudié en el Colegio Nacional de Enfermería. Ahorita debe de haber centros especiales, porque como ha habido una gran apertura de todo esto, debe de haber ciertos centros especiales donde lo puedan estudiar. Y esa iniciación precisamente lo hace un máster en Theta Healing. Un maestro en Theta Healing hace esa iniciación para poder hacer la limpieza de chakras, y también el que va a estar manejando Theta Healing, hacer lo que le comento de hacer los 21 días, meditaciones, tener una alimentación sana, precisamente para que todo lo que son los canales energéticos estén totalmente limpios y pueda tanto fluir la energía como ser recibida. Se basa básicamente en eso, esa terapia de Theta Healing, al igual que el Reiki. Desde el primer nivel que se toma de Reiki, es lo que se hace, hacer esa limpieza energética para que la energía fluya perfectamente bien por esos canales y sea mucho más fácil
dar incluso a uno mismo, ¿no? Se inicia primero dándose Reiki a uno mismo y posteriormente como va trabajando los niveles que se vayan adquiriendo, obviamente ya se puede dar a pacientes. Pero sí se necesita disciplina, principalmente disciplina. Yo te digo esto, yo lo empecé a ver porque decía, yo dejé el Reiki y dejé el Theta Healing por el ayahuasca. Yo dije, ¿qué es eso? Yo cuando vi ayahuasca me imaginé que era algo prehispánico, ¿me entiendes? Alguna cosa. Prehispánico, Sí. Sí, pero me imaginé que también era una meditación prehispánica, ¿me entiendes? No me imaginé que fuera una hierba y que fuera un té. ¿Sí me entiendes? Porque eso sí hay grupos. Aquí no hay grupos ahorita de Theta Healing porque está en efervescencia, que lo que decías tú. Son grupos españoles que hacen, la mayoría son españoles y se juntan en la tele y dan a un grupo de 30 gentes, el mero mero, bueno, el que se dedica a hacerlo, y hace la iniciación de todos ellos y les va diciendo esto y esto y esto y esto. La iniciadora de todo este rollo, no se me fue el nombre ahorita. Bueno, la iniciadora escribió, tiene dos libros grandes, muy bonitos, ¿no? de todo este rollo. Cada videolibro te dura 3 horas y media, una cosa así de... Están grandes, pero está muy interesante. Lo que pasa es que ella te dice toda la técnica, cómo lo inició ella, cómo está todo. Y todos los demás vienen aprendiendo de esta persona. Viene porque se supone que esta persona sufrió mucho, ¿no? Y de repente encontró este tipo de cosas, este tipo de técnica para hacer una meditación que le funcionara de maravilla. Yo te lo digo, todo esto, a mí me fascina porque desde el Ho'oponopono, que es maravilloso, es lo mismo que te voy a decir por qué. Porque en el Ho'oponopono vas buscando o vas limpiando, ¿no? Y dejando atrás las cosas. Si tú agarras y te concentras en todo este rollo, es por eso dices, lo siento, te amo, perdóname, ¿no? Lo siento, perdóname, te amo, gracias, 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 gracias. Son 4 palabras. Y luego vas pasando y limpias. ¿Qué limpias? Pues limpias todo lo que has dejado atrás, o sea, todas las cosas feas que has dejado atrás. Entonces empiezas a decir, aquí hay mucho que limpiar, ¿no? Por parte de donde has estado. Y entonces, pues primero que nada también pues le pides a tu Dios, al que quieras, a tu poder superior, a Dios, a Cristo, a quien quieras, le pides que te dé ese chance de poder soltar y dejar atrás las cosas que te están haciendo mal. Lo mismo que hace esto. No, yo esto lo me adelanto a decirte que quisiera probar lo de la ayahuasca porque lo están haciendo en Xochimilco. Ahí sí hay un grupo y hay un guía, y es un guía chavito, que salió creo que es arquitecto, salió del poli, y tiene un grupo en Xochimilco, ¿no? Y dice, yo soy un hombre estudiado, soy un hombre que estudió mucho para llegar a ser arquitecto, ¿no? Y de repente me encuentro con el ayahuasca y dije, es una droga. Y efectivamente, es una droga. Es una droga que no te causa ningún daño, sino lo que haces es cuando sales de ese trance, sales renovado totalmente porque perdiste todos tus miedos y perdiste todo lo que dejaste atrás. O sea, igual que el Ho'oponopono, igual que el Reiki. El Reiki a mí se me hace como más placentero para escuchar, por ejemplo, su música. Cuando me siento, por ejemplo, un poquito triste, o como me siento, que digo, a veces hasta soñador, o a veces creativo, y me ayuda para hacer ese tipo de cosas. O sea, me recuesto en la cama o me siento en el sillón y me pongo como me debo poner y hago mi meditación y me siento muy bien,
¿no? Con el Reiki. A esto, digo, lo que me llamó la atención es que la persona que lo decía es, dejé el Reiki, dejé el Dajilín por el ayahuasca, y dije, ¿qué es esto? Y le pregunté a mi hija, a Carla, le digo, oye, ¿qué es esto, Y me dijo, ayahuasca, papá, es un té. Y ese té regularmente te lo dan en un temazcal. En un temazcal donde te limpian totalmente, totalmente te limpian de todas las toxinas, tienes que estar limpio, limpio, totalmente. Lo que entonces pasa es que, por ejemplo, para tomar una sesión de ayahuasca, se tiene que tener un ayuno, porque es tan fuerte el efecto de esta droga que tiende a que muchas personas, si tienen alimento en el estómago, lo vomiten. Entonces, como están en trance, se pueden ahogar. La mayoría lo vomita, La mayoría lo vomita. Y se tiene que tener un ayuno. O sea, claro que debe de haber alimento, porque si no, imagínense, se pondrían súper mal. Debe de haber alimento, pero no debe de ser fuerte. Por eso digo un ayuno de ciertas horas. Y, bueno, a mí muchísimas ocasiones me han invitado a hacer ayahuasca y no. A mí no me convence la ayahuasca. A mí personalmente no me convence. Y, por ejemplo, es muy diferente Reiki, estarlo escuchando, a tomar una sesión de Reiki. Y se lo puede decir Víctor, que ya ha sentido lo que es el Reiki. O sea, sí es bonito escucharlo, porque sí relaja, sí llega a ciertas ondas cerebrales y todo eso. Es bonito, pero es muchísimo más placentero el sentirlo. Y efectivamente lo que usted comenta de que son corrientes españolas, de hecho yo pertenezco a la Alianza Española de Reiki. Y también ahí está lo de Theta Healing, ahí está dentro de ello. Yo de hecho tengo reconocimiento a nivel internacional. En todos los lugares donde se pueda dar Reiki, yo puedo ir y trabajar y dar sesiones. Sí, pues te digo que esta señora de repente, pues, empieza a platicar en su libro por su historia, la historia de ella. Y empieza a platicar acerca de esto, o sea, yo viví así, tuve que salir casi huyendo, me tuve que cambiar, me vine a vivir a Estados Unidos, o sea, todo lo que empieza a platicar, y entonces pues se pone interesante, porque te digo, son tres horas y media del libro, del audiolibro, y la escuchas, ¿no? En toda la explicación de cómo puedes ir borrando esas creencias, porque no te lo dan en una sesión, hace, ay, ya ponte y aquí vamos a empezar a borrar, no. Lo que pasa es que sí te dicen, es muy fácil, es muy fácil hacerlo. ¿Sí me entiendes? Ajá, pero le comento que es muchísimo mejor que usted tenga una iniciación para que abran sus chakras, principalmente el de la corona, principalmente, que por ahí es por donde entra la energía o la conexión con Dios, con el universo, con la naturaleza. Ese es el principal, y obviamente la iniciación va sobre toda la columna vertebral. Así es como se hace la iniciación y se van poniendo ciertos símbolos. Y después empezar a practicar lo que le comento de la disciplina en su alimentación, en varias cosas, en estar leyendo decretos, en estar haciendo muchas, muchas cosas influyen en lo que es tanto en Reiki como en Theta Healing. Fíjate, ¿cómo en Theta Healing? Si le interesa, hágalo. ¿Cómo en Theta Healing cierras un portal? ¿Cómo cierras un portal? ¿Cómo lo abres? Tu portal, el tuyo, ¿no? Que dice, a ver. Y entonces dice, ya para que ya cuando ya estás relajado, ya hiciste toda la técnica de la meditación, desde la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Que cierras tu portal. Y lo cierras exactamente aquí en el chakra del corazón, ¿no? El corazón, exacto. Y ahí, o sea, lo agarras, lo cierras y lo abres igual, ¿no? Acá.
todas esas cosas pues las dicen aquí, porque es un grupo de gente, te digo, ya de esta gente que escribió el libro, ya se han soltado mucha gente. Bueno, hay gente que dice, esta señora no le hagan caso porque es una charlatana. Entre ellos mismos, porque es un grupo muy grande de gente, ¿no? Gente que de la noche a la mañana quiere sacar dinero, ¿no? Y se quiere convertir en un curador, ¿no? Y entonces dice, no, los buenos son fulano, sultano, mangano. Aquí ellos mismos te lo dicen en el grupo este, ¿no? En los grupos, pero son grupos de YouTube. Todos son grupos de YouTube, ¿no? Que te digo, se llama Meditación del Teta Healing. Normalmente todos te dicen, la primera que te digo es la de las raíces, para que puedas ejercitar la energía, mover la energía de tu cuerpo. Que si, uh-huh, que si alcanzas a mover la mitad de lo que te dicen, ya la hiciste. Porque al terminar tu meditación vas a respirar mejor, vas a estar mucho más tranquilo, vas a tener menos miedos, vas a salir al aire como si te hubieran quitado las cadenas, ¿me entiendes? Es una sensación diferente a lo que yo no es que le esté recomendando a nadie, ¿no? O sea, estamos platicando acerca de los miedos y eso es lo que yo quería lograr, quitarme esos miedos, porque a mis 70 y tantos años, ¿no? De repente todavía tengo muchos miedos. Miedos a no saber querer hasta a mis amigos, a mis hermanas, a mis familiares más cercanos. Digo, ¿por qué tengo esos miedos? ¿Por qué? ¿Quién me los inculcó? ¿O quién me hizo tan vale madres que no? Entonces, eso es lo que yo quiero sentir, que se me abra y que se me quite todo ese rollo. No, yo quisiera ser un hombre natural y decir, ah, cuando abrazas, abrazar de corazón y decir, ah, órale, ¿no? No, por no decirle, ay, hijo de te extraño, no, eso no. Porque yo creo que llega un momento en que quieres ser diferente. Cuando quieres entender a la... Temazcal. Sí, sí. ¿Y qué sintió? Pues ¿qué fíjate sintió? Que no sentí nada porque allá en mi casa, allá en Chignahuapan, teníamos un temazcal. Entonces mi abuelita calentaba las piedras, ¿no? Y los metía a mí, a un primo mío que se llama Rafael, y nos metía el temazcalito, ¿no? Y ya con las hierbas y pues salíamos, estábamos un ratito, ¿no? Y ya salíamos muy bien, jajaja, jajaja, jajaja. Eso lo hacíamos cuando teníamos que 8, 9, 10 años, ¿no? Después, ya más grande, un día me invitaron a un temazcal allá mismo, no, en otra parte, pero ahí mismo, y ya nos calentaron el temazcal y nos pusieron pues todas las hierbas y todo eso, y yo me metí y había yo tomado alcohol. Y me sentí muy mal. Cuando salí me sentí muy mal, 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 mal. Me sentí, ¿cómo te diré? Pues tenía ganas de vomitar y de hacer cosas, ¿no? Y no dije, ay, no, 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 no. Y mejor me salí antes. Nos metimos tres al temazcal. Tres. Mi primo Macario, un pariente que se llama Adolfo y yo, ¿no? Y entonces los tres salimos igual porque habíamos estado tomando desde un día antes, ¿no? Y cuando nos metimos, pues nos agarró la cruda, llegó que adentro, vete a ver qué pasó, y no pasó nada. Ahora, yo sí te puedo decir que, por ejemplo, yo voy muy seguido, aunque a veces tengo que estar con mucho cuidado, pero voy muy seguido al vapor y al turco. Y es una sensación parecida, dices, ay, pues salgo limpio, sales desintoxicado, sales muy bien, sales con mucha sed. O sea, igual que las veces que me he metido al temazcal, ¿eh? No, es diferente. Sí, es muy, muy diferente el temazcal. Y pues ahora sí que haga la prueba primero en un temazcal, pero bien, no tome alcohol, o sea, que vaya bien. Para no, que sienta en el tiempo que debe de ser, son aproximadamente 3 horas, a los que yo he ido, son aproximadamente 3 horas, 3 horas y media, y se están trabajando muchas cosas dentro de los temazcales. ¿Eso sabe dónde los realizan? En Milpalta, en
en este San Pedro. Ya aquí en Xochimilco también lo hacen. Ok, pero ya háganlo de ese tipo, porque esos son los efectivos, para que empiece a sentir y empiece a experimentar, y ya después vaya. No, yo creo que no duro 3 horas ahí, 3 horas en el Temazcal, no los duro en la agua termal, que es en mi tierra, no, a veces me estoy 2 horas, 2 horas y media, y me salgo, pero de veras que no puedo ni caminar. Sí, claro. Totalmente. No, pero es que el Temazcal es diferente, no es tampoco como un baño turco. El baño turco, híjole, o el vapor deshidratan tanto, y el Temazcal no. Sí lo puede aguantar, ¿eh? Ajá, adelante. ¿Quién sabe? Yo lo que estoy escuchando de parte de ustedes, pues sí, puede, está muy bien, pero también entiendo que la parte donde nos estás diciendo que hay que ir preparados es muy importante, porque, por ejemplo, todos, ya cuando estamos más cascados, ya tenemos hipertensión, ya tenemos muy alta o baja el azúcar. Entonces, uh-huh. Ese tiempo ese que se puede, que nos estás diciendo que hay que estar en el Temazcal, yo creo que es muy, para nosotros es peligroso, ¿no? Es que, mucho. Bueno, mucho. Ahí depende también, la persona que está haciendo el Temazcal les va a ir preguntando, a ver, ¿tienes alguna afección? ¿Padeces de tal o cual cosa? Y ellos son los que les van a decir, puedes estar media hora, puedes estar una hora, puedes estar 3 horas, o sea, depende cómo esté el organismo. Precisamente es por eso que les comento que deben de ir preparados para estar ahí. Y aparte, por el hecho de los aromas que se manejan, porque a veces son frutas y son hierbas, eso ayuda mucho a la desintoxicación del organismo. Y obviamente, saliendo del temazcal, se les da de comer también. Es otra cosa que se realiza en un buen temazcal. Sí, pues allá en los baños, allá en Chignahuapan, en los baños termales, hay temazcal y te los va a dar un chamán, te los hace un chamán. Dice Violeta Garros, no todos aguantan el temazcal, no, pues no. La verdad es que a veces es muy fuerte. Depende de cómo vaya la persona, es el tiempo que el instructor les va a decir, puedes estar tanto tiempo. Y hay temazcales muy grandes para 40 personas. Sí, 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 sí. Ahorita, sí, sí son claustrofóbicos, ni lo intenten. Sí, son claustrofóbicos, sí. Ni lo intenten, dice. Abusada no, con los, sí. Los puntos y las comas. No es cierto. Hay un chavo que también está viendo que hizo un temazcal, así que dice que como creo que para 20 gentes, pero él creo que es de Oaxaca, y le hacen una entrevista. Voy a checarlo y les mando el link, y él dice que se llama lo más que ha tardado en un temazcal son 4 horas y media, pero en esas 4 horas y media dice que ha visto unas cosas ahí dentro que no, dice, no tienen, no se las puedo ni contar. Exacto, dice, porque exacto. A eso me refería. Uh-huh. Exacto. Muy bien. Pues adiós, sigan tomando su chocolate y no tomen drogas, ¿eh? No, no, no. No le metan a la ayahuasca. No duro, poquito. No. Sí, gracias, sí, Angie, sí. Gracias, Polo. Nos vemos el próximo martes, que vamos a tener, no sé a quién, pero vamos a tener un invitado. Así es de que cuídense mucho, namaste, y creo que llegó otro comentario, permítanme. Ah, ok. Buenas noches, Violeta. No nos abandones, Buenas noches. Ok. Que estén muy bien, como les decía. Namaste, cuídense mucho y wrap it up.